qui Maria m'absolvisti et latrone m'exaudisti, mihi quoque spende visti. Cualquiera de los versos o estrofas de esta pieza formidable, desaparecida en esa liturgia nueva que hoy parece que ha de ser la única aceptable, de esa pieza que es el Dies Irae, la secuencia de la misa de Requiem, cualquiera de esos versos, decimos, sería suficiente para muchos días de oración. Y en este al que hacemos referencia, el alma temblorosa, desvalida, llena de temor ante la conciencia de sus muchas faltas, que la hacen aparecer abrumada ante el juicio definitivo, exclama así, en una mezcla de confianza con ese temblor reverencial: Tú, Señor, que absolviste a María, la mujer pecadora, tú que escuchaste al ladrón en la cruz, tú también me has dado a mí. Oh, qué tesoro, qué descanso, qué horizonte, la esperanza. Y en esta es en la virtud que descansamos. Y un día como el de hoy, teñido de luto y de duelo, está al mismo tiempo iluminado por la blancura esplendente del cielo, la esperanza. ¡Qué virtud teologal tan necesaria! Y la estimamos como de segunda categoría. Es la hermana pequeña, así la presenta el literato francés Charles Péguy, cuando dice que las dos mayores, la fe, sin la cual no hay nada, porque es la antorcha del camino, la caridad, que informa todas las demás virtudes, esas dos hermanas mayores han de ir conducidas, dando la mano cada una de ellas a una hermanita pequeña, tierna, insignificante casi, pero sin la cual las otras pierden el camino. Y esta es la esperanza. Sin esperanza, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos sustenta? Esperanza en la vida eterna, porque esta es la auténtica virtud teologal. No esperar cosas, ni poner nuestras ilusiones o confianzas en perspectivas humanas, sino que la esperanza teologal supone esperar a Dios de Dios. Por eso, como dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, dichoso quien pone en el Señor su confianza. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, que siempre da fruto en su sazón. El alma esperanzada tiene buen fin en cuanto emprende. El día de hoy viene a hacer esto: llenarnos de esperanza. Solo en Dios y solo confiando en Él podemos crecer para el cielo. Si nos dejamos llevar de indicativos meramente humanos, entonces estaremos desnaturalizando la esperanza. Y hoy nos hace más falta que nunca actuar así, abandonados solamente en Dios. Gemimos como el reo, la culpa enrojece nuestro rostro, pero suplicamos a ese Dios que, si ha perdonado a la mujer pecadora y ha escuchado al buen ladrón, no dejará de atender nuestras súplicas si brotan de un corazón humilde. Sabemos que esas súplicas no son dignas de ser escuchadas,
porque somos pecadores. Pero sabemos también que a pesar de eso, por la misericordia del buen pastor, seremos contados entre las ovejas de su redil, porque no nos abandonará aquel de cuyos caminos, sudores, cansancios, abandonos, tristezas, humillaciones y dolores, hemos sido nosotros la causa. Él, fuente de piedad, nos salvará gratuitamente si nosotros confiadamente suplicamos esa salvación. Él no nos perderá en el último día. Por tanto, aunque todo se concite para tentarnos, arrebatándonos la esperanza, nosotros la tendremos aún mayor. Aunque los hombres todos de consuno, incluso aquellos de quien menos podríamos suponer esas posturas, se pusiesen de acuerdo para que nosotros nos tambaleásemos, nos robusteceremos más, agarrados fuertemente de la mano de ese pastor crucificado que está siempre esperándonos para que nosotros esperemos siempre en él. Por tanto, que nuestra fe y nuestra caridad vayan siempre tomadas de la mano de esa hermana pequeña, la esperanza. Entonces vendrán tiempos difíciles, personas difíciles, enemigos difíciles. Lo serán incluso aquellos de los que pensábamos que serían nuestros amigos. No importará. Nuestra confianza estará radicada en el corazón de Jesús. Y sabemos que Él siempre vence. María Santísima, puerta del cielo, refugio de los pecadores, a cuyo inmaculado corazón, omnipotente en la súplica por sus hijos, confiamos hoy la salvación de todos nuestros difuntos. María Santísima, spes nostra, ella aumente nuestra esperanza para que no desfallezcamos en nuestro camino hacia el cielo. Así sea.